Buenísimas noches a todos pues ya estamos aquí lunes en la cita que habíamos previsto eh, hipabad, buenas noches bonito vídeo de entrada Pues sí vamos haciendo cositas <laughs> me alegro que me alegro que, que te guste Pues hoy vamos a hablar de lo que habíamos quedado entre, to entre todos que va a ser los Saturnidae. Es decir, los satúnidos, ¿no? Que son una familia, no es muy extensa aquí, pero, pero preciosa. Hablamos muchísimo siempre de qué bonitos son, qué bonitos, o qué bonitas son las mariposas diurnas, ¿no? ¿Qué colores tienen? Bueno, pues también dentro, dentro de las mariposas nocturnas tenemos grandísimas bellezas. Y vamos a verlas primeramente las de aquí de la península eh, e islas y mire, veremos seguramente algunas también de, de Europa así en general y luego os voy a enseñar en fotografía pues algunas de las mariposas eh, de los atúnidos tropicales que algunos amigos han tenido a bien de irme trayendo de, de sus viajes. Eh, todos ellos han sido criados, unos por mí, eh, unas por mí, y otros, pues, por mis amigos, y me han pasado algunos ejemplares. Bueno, pues como digo, vamos a, a echar un vistazo. Y ya estamos, ya estamos aquí. La libido, buenísimas, muy buenas. María Pedro, aquí estáis también. Pues nos va bien, nos va bastante bien, de momento. Que que no es poco, ¿no? Que no es poco. Pues como os digo, vamos a hablar eh, esta noche de la de la familia de los de los saturnidos. Esta familia, esta familia pertenece a la superfamilia bombicoidea, donde está la bombismodis también, ¿no? Pero bueno. La Bombis Mori, que es la mariposa de, de la seda y otras similares. Buenísimas noches, Fran. Eh, Víctor Polonio. Buenísimas noches. Muy buena gente sois vosotros, desde luego. Pues, como digo, eh, pertenece a esta familia Bombicoidea. Y en todo el planeta existen más de 2000 especies. Todas ellas espectaculares. Y. Bueno, suelen ser de un tamaño medio grande y algunas enormes, ¿no? Algunas son grandísimas. Bueno, entre, entre los saturnidos tenemos precisamente que, que hablaremos de ello. Voy a poner fotografías, vamos a ir hablando un poquito a la vez que vemos, como digo, esas fotografías y también vamos a, a poner algunos vídeos, vídeos hechos por mí. Eh, que algunos ya están colgados en YouTube de hace tiempo, años, años atrás, ¿no? Bueno, pues el Atacus Atlas es un satúndido que es la mariposa más grande que se conoce, que llega a tener una envergadura alar, de punta a punta del ala, cuando las tiene extendidas, de 30 centímetros. 30 centímetros, que no está mal, ¿eh? que no está, pero nada, nada mal. Pues voy a ir preparando por aquí. A ver. Si lo tengo. Vale. Bueno, hoy... Hoy puse... Tengo que decirlo. Tengo que decirlo también. Esta mañana eh, puse en Facebook. Pues una noticia triste para aquellos que conocían eh, Andrés, Andrés Saez, una persona ya de 80 y muchos años, pues que estaba un poco delicado y bueno, pues el hombre ha fallecido. Muy amigo mío y, y no solamente muy amigo, sino que fue fue el responsable, fue el responsable de, de que yo... Dejara hacia finales de los 80, dejara los carábidos y me dedicase a las mariposas nocturnas. Fue él. ¿eh? Nos conocimos en un viaje desde Granada, eh, era de Granada, Andrés Sáez Pascual, y, y bueno, pues vino a este pueblo a eh, pues hacer un trabajito, un trabajo en una hidroeléctrica pequeña, y bueno, pues. Eh, Alguien le contó, oye, pues hay un chaval que se dedica como tú a las mariposas. ¿Qué medita? Y entonces contactó conmigo. Y bueno, pues, pues nada. Pues que, que fue el que me introdujo en el mundo nocturno de las mariposas. Fue algo tremendo. Y, y ayer, ayer, pues, pues recibí un correo electrónico de un amigo. ¿eh? que teníamos a Andrés como amigo común y me comentó, me, me dio esta esta noticia. Yo la puse después en el Facebook, muchísima gente le conocía, bueno, se dedicaba a las mariposas nocturnas, estuvo viviendo muchos años en Canadá, donde realizó cría de muchos atúnidos, ¿no? como la astia luna y, y muchas otras grandísimas y bellas y bellas mariposas vamos a ver. Nada, aquí estamos, aquí estamos del año 2005, ya hace muchísimos años, ¿no? Fijaros, yo tenía hasta el pelo negro, el bigote súper negro, ¿no? Y aquí estamos en mi casa los dos, y, y nada, nos hicimos esta foto de las pocas que tengo. Tengo otras más donde estamos cazando, pero bueno, no lo sé. Pues este es mi queridísimo amigo Andrés Saez, que bueno, pues que nos ha dejado, pero que seguro que nos estará viendo y nada eh, nos metemos ahora con con la ah por cierto antes antes de meternos con eh, voy a empezar con la aglia tau pero antes por si alguno de vosotros os interesa fíjate no está por aquí gracias Pedro gracias María eh, María y, y la divido eh, ¿Qué quería comentaros también? Bueno, os lo digo por si a lo mejor alguno de vosotros os interesa. ¿eh? Vamos a ver. Hay una página que encontré, yo ya la tenía, donde venden feromonas. Las feromonas, ¿eh? que se pueden untar en un. no sé cómo vendrán, ¿no? Pero bueno, muchas veces vienen en un algodón. y colocas las feromonas y atraes a la mariposa en concreto. Entonces, eh, hay una página, hay una página que es esta, os la voy a poner aquí por si os interesa, a ver, que se llama Control Bio. ¿Lo veis aquí? Control Bio. Y venden hasta 145 tipos diferentes de... de feromonas. Eh, eh, ya sabéis que los atúnidos, luego lo volveremos a decir, los atúnidos, la, la hembra... Eh, pues emite tal cantidad de feromonas que el macho, desde muchísimo, eh, bueno, desde incluso varios kilómetros, pues viene inmediatamente, ¿no? Viene eh, a, a copular. Pues venden estas feromonas no de satúrnidos, pero sí para diferentes tipos de mariposas de plaga. Que algunas, a lo mejor, si las queréis estudiar, pueden ser muy interesantes. Pues, por ejemplo, de la cebucera. Eh, pirina, ¿no? Pues de esta también venden. La mayoría suelen ser microrepilósteros de o depiósteros pequeños. Muchos noctuidos también. Pero hay algunos sésidos, de la familia sesidae ¿eh? que pueden ser muy interesantes. Bueno, yo os lo dejo aquí. Por pues si alguien le quiere echar un vistazo, se llama la página Control Bio, eh, Feromonas de Mariposas, y, bueno, pues lo eh, atraes. Puedes atraer a los machos, por lo menos a los machos de ese tipo de mariposas. Y saber, entonces, pues por ejemplo, estos son los sésidos. Los sésidos tienen las alas transparentes, que son preciosas, a mí me encantan. Mira, además tienen feromonas de varias especies de sésidos, ¿no? De sésida. Bueno, pues son muy interesantes, ¿eh? Pues si le queréis echar un vistazo, mmm, pues aquí están a la venta las feromonas, e incluso para conocer el tipo de especies que tenéis en vuestro. Eh, en vuestro jardín o en vuestra zona por ejemplo puede ser interesante y luego también bueno pues para control biológico no se utiliza no pues a, algunas de estas que pueden que pueden llegar a ser plagas bueno pues que, de qué manera poderlas eh, cazar ¿no? bueno están de mantenimiento web eh, ah pues no lo sé a mí no me sale aquí, pues es posible. Bueno, aquí tenéis. Me imagino que habrán más cosas. Ahora, eh, conseguir feromonas de Saturnidos, pues es muy complicado, es muy difícil, como no sea a niveles de, pues muy específicos de laboratorios, para estudios, etcétera, ¿no? Ah, ¿no te va? Mira. A ver... Eh. Vamos a ver, un momento. Control Bio. Ah, estaremos de vuelta en breve. Anda, pero si antes me salió a mí. A ver. Ah. Sin embargo, cuando pongo. Copiar. Cuando pongo esto que os voy a enseñar. Control V. Cuando pongo esto, pues. Parece que si sale, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Ah, no, no sale tampoco. Bueno, no, hay que coger todo desde file. Hay que coger toda la... C dos puntos user. Desde C dos puntos User hay que coger, me parece. Desde aquí. Desde aquí. Vamos a ver si me sale. Control C y control V. A ver. Bueno, tenéis que coger todo desde la C, todo entero. Cogéis todo entero y lo copiáis con Control-C. Control-C lo copiáis y venís aquí y Control-V se pega y punto. Y, y os tiene que salir. Ah, no, ahora sale que no se ha podido acceder al, al archivo. Bueno, rebuscáis por ahí. Sí, es que lo he guardado en una carpeta... Claro. Ah, bueno, efectivamente, claro. Por eso. Entonces, en el momento en que yo lo hice, era viable. Y ahora no. Efectivamente, tienes, tienes razón. Perdón. Fue porque la, la copié en una carpeta. Efectivamente. Bueno, pues venga. Muy bien. Pues mira, comenzamos con, con los atúnidos. Nos vamos a limitar de momento, ¿eh? vamos ahora a centrarnos en la zona de la península e islas en España. Por ejemplo, existen dos subfamilias: subfamilia Aglinae y subfamilia eh, Saturninae. ¿eh? Ya sabéis que las subfamilias terminan en Nae ¿eh? y las familias en Dae. Bueno, pues de Saturninae existe subfamilia Aglinae, de la cual hay dos especies. Dos especies, una de ellas, una de ellas típica española, que es la agliatao, que veremos ahora, y la otra, la samia cintia. La samia cintia procede de Asia, de China, y, y ha sido introducida en muchos sitios de, del mundo, entre ellos en Europa, en Francia, en Austria, en Suiza, en Alemania, en Bulgaria, en Italia, y se ha aclimatado bastante bien y en España, aunque últimamente en España se aclimató sobre todo por la zona eh, norte de Cataluña ¿eh? y nordeste y, y me parece que ya no se ha vuelto a, a ver, ¿eh? creo que la samia cintia ya creo ¿eh? que está desaparecida en, en esta zona en Cataluña que antes como digo se, se encontraba. Y, y, y la gliatao, sí, la agliatao, pues es, es nuestra. Y luego dentro de la subfamilia tenemos la subfamilia. No, perdón, la subfamilia Glinae, es solamente, ya me extrañaba, la Agliatao y la subfamilia Saturnidae tenemos la Samia Cintia, efectivamente, que es lo que acabo de contar, y luego tenemos el género Anteraea, que también la Anteraea perni que la vamos a ver no obstante pues también ha estado eh, vino de fuera no eh, de Asia eh, China Central Corea etcétera no también ha estado en Rusia y se aclimató bastante bien en Barcelona no sé si seguirá todavía en Barcelona sé que en Mallorca hay poblaciones allí se aclimató mucho mejor que en la Península y creo que allí está es una mariposa que allí en China eh, la utilizaban muchísimo para la seda ¿eh? en la dinastía Han pues ya era pues, uno de los principales comercios para la seda este tipo de, de mariposa, no solo la Bombis Moris, sino esta, la perni, y luego tenemos dentro de los, de la subfamilia Saturninae. Pues tenemos la Glace Isabellae, que ya sabéis que ahora se llama Astia, pertenece al género Actias. Hablaremos de ello, y luego tenemos el género Saturnia, donde está la Saturnia pavonia. Que antes se llamaba Eudia. ¿eh? Todo esto lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo vamos a, esto es un, un, así un poco por encima, ¿no? Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. La Eudia pavonia, que ahora se llama Saturnia, subgénero Eudia, eso sí, Pavonia. Y luego estaba la subespecie Josefinae. Bien, pues esta subespecie ahora se ha elevado a especie. Y parece ser que sí. Aunque en algunos sitios siguen hablando de subespecie. Os puedo asegurar por datos y por estudios que ya es una especie. Claro, Fran, efectivamente. Claro. Te ponen en tema la libido. Perfecto. Pues me alegro. Vamos a ver, entonces, Saturnia pavonia y la Saturnia josefinai. Que no solamente es que genéticamente sean diferentes, incluso, incluso también eh, morfológicamente existen algunas diferencias. Mm, parece ser, yo no lo he visto, pero creo que hay leves dif diferencias también en genitalia. Pero es que además, lo más curioso, que es lo que ya te dice que algo pasa ahí, algo, o sea, eh, lo más curioso es que eh, las orugas. De la Saturnia josefinae que antes era subespecie, tiene una alimentación absolutamente distinta y diferente. Tiene una planta nutricia muy, 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 muy... Son muy exquisitos. Una única planta ¿eh? de la cual se, se alimentan del género Alimium. Mientras que la Saturnia pavonia, pues ya veremos que se alimentan de... Pues, de Crataegus, el espino blanco, de sauce... De, de algunas rosáceas como por ejemplo mmm, a ver si me sale y lo digo eh, la zarza etcétera entonces ya el tipo de alimentación que es distinto ya te dice que aquí que pasa algo y luego al final pues tenemos la saturnia piri o sea que de la subfamilia glinae hay una especie y de la subfamilia saturnidae pues tenemos seis especies de las cuales dos de ellas han sido introducidas por eso decía al principio que que son muy poquitas las especies de, de esta familia aquí en, en Europa y en España. Bueno, en Europa, luego, en Europa, en Europa, luego tenemos la Saturnia Spini, la Saturnia calcígena y la Anteria Yamamai. Es decir, que, que también es introducida. O sea, que tampoco es mucho más. Tres especies más, de las cuales una es introducida. Empezamos con la aglia tau. Este aquí la aglia tau. ¿Eh? Preciosa. Aquí tenemos. Ay, me falta una cosita. <coughs> el puntero. A ver, ahora. Venga, ya está. Entonces, aquí tenemos la hembra, ¿eh? la hembra, que es nocturna. Fijaros las antenas filiformes, ¿eh? mucho más grandes que el macho, el cual tiene las antenas en forma de pluma. Son absolutamente diferentes en forma, en tamaño, en eh, los colores, los ocelos. Es mucho más vistoso el macho que la hembra, aunque la hembra es mucho más, más grande, un color más apagado, aunque está un poco estropeada esta hembra. Las hembras, como digo, vuelan por la noche, mientras que el macho puede llegar, o sea, puede llegar, eh, se le puede ver incluso. Eh, por las mañanas y por la tarde volando tranquilamente en busca de la hembra es curioso porque la hembra cuando está eclosionando que la crisálida la tiene bajo tierra cuando la hembra empieza a eclosionar y a salir eh, a salir ya de de su capullo de su crisálida y del capullo y entonces pues eh, para estirar las alas se sube a un tronco de haya porque lo que comen son haya o o pues no sé, alguna planta ¿eh? en el tallo de una planta, es que ya en ese momento está segregando, secretando tal cantidad de feromonas que es que antes de que la pobre ya tenga las alas extendidas, ya tiene allí un macho para copular. O sea, nada más salir ya la detectan. Es curioso, ¿no? Pues esta es la agliatao. La agliatao, pues como digo, se alimenta eh, de haya fundamentalmente. ¿Eh? También el abedul, pero sobre todo el haya o la haya. Las hayas son fundamentales. Las hembras de todas las especies suelen ser de mayor tamaño, normalmente sí, pero sobre todo, aparte del tamaño, sobre todo lo que, donde más se les tiene que notar, eh, además en los, en los nocturnos más todavía, pues es el abdomen. El abdomen de las hembras suele ser más grande, más grueso que el de los machos ¿Eh? son para mí son unas, eh, unas mariposas espectaculares. Este año creo, tengo intención de, de verlas, ¿no? No de cogerlas, pero sí de, eh, de verlas. Y empiezan a salir ya en, a, a, mediados, a mediados de marzo. Ahora, el próximo mes, ya empiezan a salir. ¿eh? Y después ponen los huevos para que, ya a finales de marzo, primeros de abril, cuando empiecen ya a salir a brotar las yemas de las hayas, inmediatamente las pequeñas orugas empiezan a comer. Eh, bueno, las orugas es muy complicado eh, En la crisálida sí puedes ver Porque están marcadas las antenas Puedes ver si es macho y hembra Pero eh, las orugas es muy complicado ¿eh? Saber cuál es macho y cuál, es, eh, cuál va a ser macho Y cuál va a ser hembra Es un poco lotería, ¿no? Vamos a dejar este aquí Y os voy a enseñar Bueno, la town Ah, el tamaño, no, tampoco. Yo las orugas son prácticamente muy similares. Os voy a enseñar, muy similares, ¿no? Que es la misma oruga, vamos, que no, se, no hay una distinción eh, de tamaño, ni de forma, ni de tamaño, ni de coloración, de nada, ¿no? Son exactamente iguales. Eh, la oruga cuando eclosiona hasta el tercer estadio, perdón, hasta... Sí, la tercera muda, ¿no? Tiene unas protuberancias que parece como alienígena. O sea, totalmente eh, increíble verlas. Las vais a ver ahora, ¿no? Y a mí me encantan porque tiene así como, como unas antenas, unas protuberancias rarísimas, ¿no? Sobre el lomo. Y vamos a ver algunos, algunos vídeos para que echéis un vistazo. Fijaros, estas, estas son las orugas recién eclosionadas de la. Aquí voy a quitar el sonido. ¿Veis? Todas las orugas de un año que las estuve criando para ver todo su ciclo. Es interesantísimo. ¿Eh? Fijaros. Fijaros que tienen dos y dos cuatro y otro al final. ¿Eh? que son como, pues eso, realmente como alienígenas, ¿eh? son increíbles. Y estas protuberancias les dura hasta la tercera muda. Luego ya se les caen y desaparecen, como vais a ver a continuación. ¿eh? Fijados, son preciosas, son diferentes, son diferentes. Según van creciendo, la Aglia ¿eh? pues veis que ya ha perdido, esta ya lleva la cuarta muda, suelen tener seis, siete mudas. Bueno, pues aquí ha perdido ya las protuberancias. Tiene un color verde espectacular, muy bonito. Estas son hojas de haya, del cual se, se alimenta. Hay aquí una oruga, otra, otra oruga, ¿no? Y pueden llegar a, a medir las orugas en su tamaño. Eh, ya para hacer la crisálida pues hasta los 6 centímetros aproximadamente la mayoría de la mayoría de las crisálidas digo perdón de las orugas se detesta enseguida cuando van a hacer la crisálida porque el lomo el lomo de las orugas se vuelve de un color eh, anaranjado que va tomando eh, un rojo más intenso o un granate. Entonces ya se sabe que está a punto de esconderse bajo tierra. O hay otras que en lugar de esconderse bajo tierra, lo que hacen es el capullo aquí mismo en la, en la hoja. ¿no? Como digo, es cuando el lomo empieza a tornarse de un color así granate. Voy a poner la serie para que no me vuelva a salir el código al... Aquí lo tengo. Copiar. Ya está aquí pegado y registrado. Ah. Bien, tenemos otra toma, me parece. No, esta ya la hemos visto. Eh, la tau ahora ya es el imago. Ya sabéis que cuando hablamos del imago hablamos del adulto, ¿no? El adulto recién eclosionado. Aquí lo veis. En este caso, si os dais cuenta, está perfecta. Es una hembra, ¿veis? Es una hembra recién eclosionada. Está soltando feromonas a punta pala. Muy bonita, ¿eh? Sí. La vamos a ver. La Agliataus es propia es propia de, de, la, de los alledos, ¿no? Y, y se encuentra sobre todo por el norte de la península. No se encuentra ni en el centro ni en el sur, solo y además tampoco en las islas. Se encuentra solamente en el norte de, de la península. Cantabria, eh, en algunos ayeros de Galicia, se encuentra también en Asturias, por supuesto. Yo la tengo aquí además a 10 kilómetros, o sea, la tengo aquí al lado. Y hay veces que incluso por la noche va, baja volando de los ayeros, baja aquí a, al pueblo a las farolas, ¿no? Porque la trae y la luz. Otra Gliatau que tenemos aquí es muy bonita. Claro, eh, los ejemplares de la foto, sí, sobre todo se si llevan muchísimo tiempo, pues pierden algo de, de color. Y más que pierden, pierden color porque muchos de estos, pues eh, los, los tuve durante cierto tiempo en un terrario para que eh, macho y hembra copulasen. Y entonces, al revolotear mucho, pues se estropean ellos mismos, ¿no? Que me daba mucha pena que nada más salir del capullo las tuviera que sacrificar. Entonces eh, lo que hago es los huevos, luego las sacrifico, porque además después de hacer la apuesta no dura más de una semana. Y luego los huevos, pues nada. Se colocan en sus sitios, se hace la suelta. Fijaros aquí un macho también recién eclosionado. Fijaros qué espectacular es. Perfecto, está súper perfecto. El macho de Aglia Tao recién salido del capullo muy interesante también gracias toca por seguirnos nos seguiste ya el día anterior y del águila tenemos otro aquí tenemos otra esta es cuando cayó... Eh, esta es un agriatao que ha caído al grupo electrógeno por la noche aquí, muy cerca de donde vivo. ¿Eh? Fijaros, el amarillo es mucho más intenso. Los ocelos negros, el punto blanco. ¿eh? Todo esto es mucho más intenso. Todo el vello del pronoto. ¿eh? De fondo se oye... De fondo se está oyendo el grupo Electrógeno, un poco Bueno, esto que hago yo con el dedo No se puede hacer porque podría haberle Quitado los pelos del pronoto Y sería una lástima Después tenemos la Gliatao macho No, 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 ¿Qué va No tengo una Caja llena eh, No la tengo porque Primero que no me gusta Entonces, lo que tengo Pues no sé no sé dónde las tengo. Y están todas como muy estropeadas. No creas, ¿no? En eso no he sido yo muy. Es que ya te digo que me da pena, nada más que salgan. Eh, eh, lo que he realizado han sido muchas sueltas. ¿eh? Me he quedado con algunas. Pero he realizado. Fijaros, voy a enseñar la caja para que veáis lo que tengo. Normalmente, cada vez que la crío, luego la suelto. Simplemente me quedo con las fotos y los vídeos. Yo lo único que tengo es a un lado las hembras, y que vais a ver que están súper estropeadas. Y podía haber cogido, y el año, el año pasado que las cría, haberme quedado con el año pasado las solté todas. Pero podía haberme quedado con recién, no sé, con las más perfectas, y no lo hice. Pero bueno, ¿eh? esto es lo que tengo. Pero en fin, lo interesante, lo interesante es que, que la críe. Eso para mí es lo interesante. Y no solamente que la crías, sino que te coges una hembra recién eclosionada en tu casa, te la llevas allí al monte al eh, donde están las hayas, y en cuestión de media hora empiezan a revolotear alrededor de la de la jaula empiezan a revolotear los machos porque las atraen eso es un es un comportamiento típico de los satúrnidos, que las hembras eh, emiten tantas feromonas que los machos se sienten eh, totalmente atraídos por, por ellas y llegan allí llegan ¿no? y es increíble ver al cabo de media hora cómo hay dos tres o cuatro machos revoloteando alrededor de la jaula donde está la hembra vamos de la jaula de un terradio con una malla una malla de, de tela, ¿no? Pues, y, y todos esos comportamientos pues, es lo que a mí me gusta me gusta ver. Es interesantísimo. Pues esta es la Aglia Tau. Su familia Aglinae. ¿eh? Y que miren, pues la hembra hasta una envergadura de... A ver. Las que yo tengo aquí, pues la envergadura de pues de cerca de los 8 centímetros los hay de 5,5 centímetros y los machos sin embargo el más grande mide 6 centímetros de envergadura o sea que hay 2 centímetros más de envergadura en las hembras que en el macho ahí va cuidado bueno De, ahí, de aquí pasamos ya a la subfamilia... A ver, esta bonita... <laughs> sí. Seguro que sí. <laughs> Seguro que sí. Consiguen enseguida novio. Pues eh, pasamos a la subfamilia Saturninae. Y de la, de la subfamilia Saturninae, pues empezamos con la samia Cintia. La samia Cintia la he criado muchísimas veces. Y ya... Eh, pues ya no, no quise criarla más. Además estas, estas sí que tenía que, que realmente sacrificarlas todas y regalar por ahí porque eh, Bueno, es la que yo os contaba que se aclimató por Cataluña y cercanías, pero que actualmente me parece que ya no queda en ningún núcleo que yo sepa, ¿eh? ningún núcleo de Samia Cintia en la península. Eh, pues... Claro, no era cuestión de, de soltarlas, pero es una mariposa muy, muy interesante, ¿no? También produce seda, pero a diferencia del gusano de seda, el Bombis moris, pues esta no se comercializa, no es una, una seda de buena calidad, ¿no? Y mide entre los 11 y los 12 centímetros de envergadura. Esta ya es mucho más grande, ¿eh? entre los 11 y los 12 centímetros. Y como digo, es de, de Asia. Y en Europa, pues, se introdujo eh, por Francia, Austria, donde os estuve comentando, Alemania, Suiza, Bulgaria, España, Italia, etcétera. También en Estados Unidos, ¿no? fuera de Europa, también en Australia, también llegó, se introdujo por muchos sitios. ¿no? Os enseño un vídeo que hice de esta mariposa eh, durante la cría. Bueno, ¿por qué no lo soltabas por ética? Eh, plaga sé que no lo iban a hacer. O sea, yo estaba seguro, porque por aquí, por aquí, pues, aunque el clima más o menos es cálido, pero el frío es más intenso, y en cuanto llegan las heladas, pues morirían. Entonces, era, no sé, no me decía tampoco la pena, ¿no? No me decía la pena. Pero, Y sobre todo por eso, porque no debemos de acostumbrarnos a... a a soltar a aquellas especies de mariposas o de cualquier ser vivo que no sean propios de la zona. Pienso yo, vamos. Y hablo incluso, incluso insectos de, del propio país, pero que se encuentran en la zona norte, pues no llevados a la zona sur. Creo que cada, 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 cada animal tiene su sitio y debemos de respetar ese lugar. Y no podemos andarles cambiando. ¿eh? Como ocurre con los mapaches, que, que en muchas zonas incluso de Madrid están infestadas de, de mapaches. Vamos a ver la samia cintia, a ver qué os parece. Creí que, tan, que no iba a empezar Bueno, pues este es el adulto Detrás están las orugas Con, con un, una cabeza amarillenta Las orugas están cubiertas de un polvillo Que cuando les das cae el polvillo Que sirven para ahuyentar a los, a los pájaros Polvillo que no es que sea tóxico Pero no es de agradable sabor Aquí se cría muy fácilmente con aligustre, es lo que más come, que es esta planta de los jardines. Y Es una mariposa, es un Saturnido muy fácil, muy fácil de, de criar, que te da muchísimas alegrías. Yo lo he llevado explicando todo el proceso al colegio, cuando daba a clases, y a los, a los chicos, a las chicas les encantaba, a todos mis alumnos, es que les encantaba poder ver en vivo estas mariposas mientras yo les explicaba un poco el proceso. Las orugas pueden llegar a medir 8 o 9 centímetros, son grandes. ¿eh? Sí, la, la oruga es parecida a la Taku, sí, es parecida, también con el mismo tipo de polvillo, efectivamente. Es muy bonita, ¿eh? realmente es preciosa. Bueno, pues esta es la Samia Cintia. Un Saturnido introducido en Europa, pero que en España, como digo, pues posiblemente ya no, no se encuentre. Luego tenemos otro, la Antarea Perni, que esta también se introdujo desde el norte de la India, desde el sudeste asiático, China central, eh, por Corea, vive en... La parte o en el extremo oriental de Rusia también se encuentra. Y como digo, se ha introducido y parece ser que hay algunos núcleos en, en Cataluña. Vuelvo a repetir que lo mismo que la especie anterior, posiblemente ya esos núcleos hayan desaparecido. Pero donde no ha desaparecido parece ser es en Palma de Mallorca. ¿eh? Allí en, en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, parece ser que... Que hay un núcleo estable. ¿eh? Hay un núcleo estable. Y es la que yo os decía. A ver dónde está. Ah, no la tengo, claro. Mm, pero bueno, os la enseño. No obstante, os la enseño por aquí. A ver. Voy a colocar esta aquí y os la enseño. Os la pongo aquí, más o menos. A ver, cuando os la pongo? Ah. De la EA, a ver. aquí está, bueno, es muy bonita, yo no la, no la tengo, pero vamos, sí me gustaría criarla, pero en fin, pues esta es, os voy a enseñar, por ejemplo, pues aquí, la oruga es más parecida a la de la Tacus, ¿no?, bueno, con sus diferencias, ¿eh? salvando las grandes diferencias de coloración, pero bueno, me refiero más al color verde pero como podéis ver, pues la, a ver, aquí está. Bueno, antes era Pereniy. Esta es segunda foto. Parece ser que es de alguien que la estuvo criando. Oye, cómo es increíble con tanta publicidad. Es muy bonita. Este es un macho, como se puede apreciar. Es un macho y es bastante, bastante grande. Esta puede llegar a medir entre los 11 y máximo 15, 16 centímetros. 16 centímetros ya está bastante bien, ¿eh? Ya es un tamaño considerable. Y se alimenta sobre todo de quercus ¿eh? del roble. Es de lo que más. lo que normalmente se. se alimenta. Y esta es la que yo os decía que la, eh, durante la dinastía Han. Pues se utilizaba para un tipo de seda muy muy especial, ¿no? Que todavía incluso eh, la, la seda, los vestidos de seda que, que tenemos aquí en, en España suelen venir de de esta de la pernil, ¿eh? suelen venir que recibe un nombre de seda tusa o o algo así. Parece que Pues muy, muy interesante. En la sierra de Tramontana, en Mallorca, come el quercus iles. Ah, la encina. Perfecto. ¿Qué tal, Roberto? Entras divinamente por aquí. Pues bueno, pues mira, hablando de que hay poblaciones en, en Mallorca, pues precisamente Roberto nos, así nos lo indica en la sierra de Tramontana. Y además comiendo el quercus iles. Vamos, es una hoja más codiciada, pero conseguirá, o sea, comerá las hojas más tiernas, me imagino. No lo sé. Bueno, como tienen buenas mandíbulas, ¿eh? masticarán perfectamente. Ah, buenas noches, me dices por aquí. No, te, no había visto tu, tu mensaje primero. Es muy grande. No es, pare, no, no creas que es tan parecida al atacus, ¿eh? ni mucho menos. Ya vais a ver que el atacus es otra cosa más espectacular. Bueno totalmente diferente no tiene eh, está la perni pern tiene solamente estos dos ocelos aquí no pero vais a ver que el tacus pues totalmente distinta totalmente distinta bien vamos a dejarla aquí volvemos donde la tengo aquí y <susurra> pasamos a nuestra querida Graecia, la Graecia isabelai, que la hay por muchos sitios. Una mariposa, yo no sé si ahora está realmente protegida. La verdad es que la, no hace falta, no hace falta que sea escasa una especie para protegerla, ¿eh? Hay que tener cierto sentido común, ni más ni menos. Pero como digo, la Graecia isabelai está muy extendida por toda la península, pero muy, muy extendida, ¿eh? O sea, que no está en la zona norte, pero desde la meseta hacia abajo. Y bueno, hay algunos pinares que yo sé que en León, pero según tengo entendido, por León no hay citas de Graecia Isabelai. Pero, y además hablo de que hay un cierto gran pinar en León de Pinus Silvestris. O sea, que el Pinus Silvestris, como el de Alifio, es de lo que se alimenta sobre todo la, la Graecia Isabelai. Sí, bueno, es por, por estética, sí, mira, eh, la parte final, la parte final de, de las alas anteriores, eh, el extremo final de las alas anteriores, normalmente se coloca de forma paralela a la caja, ¿no? De forma paralela, y entonces, y claro, pues queda muy alto, y a partir de ahí, pues luego ya así se coloca, se sube la, las alas posteriores, pero es por eso, ¿no? Es decir, se, se trata de colocar... Pero vamos, eso ya cada uno puede hacer lo que quiera. Pero se suelen colocar, pues no sé, como podéis ver aquí, eh, esto, esta parte, totalmente eh, eh, paralelo a la parte de abajo. Esta, por ejemplo, está un pelín subida, tiene que estar un pelín más abajo, ¿no? Hay quien lo coloca también, a veces un pelín arriba, también se suele colocar un pelín arriba, ¿no? Y luego la de abajo... Pues conforme hemos colocado las alas anteriores, así colocamos las posteriores. Pero como digo, cada uno. Los son los estándares internacionales, pero cada uno lo que, lo que quiera. ¿no? En Cuenca, interior, efectivamente. Mm. 90 grados al abdomen. Sí, lo que dice Roberto. 90 grados lo normal al abdomen. Eso es. Esa es, es la, la manera normalmente. Pero como digo, cada uno, pues como mejor le le parezca es que es curioso porque esto de la colocación de las alas por ejemplo en los himenófederos yo pensaba que en los himenófederos las alas había que colocarlas también de esa manera no las dos alas totalmente extendidas bueno pues hay gente que deja la, el, las alas de la izquierda extendidas y las de la derecha recogidas y hay otros que lo que hacen es colocar y extender las cuatro alas pero totalmente en forma de v hacia abajo y yo pregunto por qué y la mayoría, la mayoría de los estudiosos de los himenósteros, pues me dicen lo siguiente. Dice, normalmente vas a encontrar que todo el mundo coloca las alas de, la, de los himenósteros, de las avispas, en forma de V hacia abajo. Bien colocadas, ¿eh? pero hacia abajo. Porque ocupan menos y es más difícil que se rompan las alas, que no choquen entre ellas. O sea que por eso digo que cada uno ¿eh? busca la, la manera. Pues, eh, ¿que dónde se pueden ver? En los mismos museos, en colecciones. Es decir, cada uno, eh, bueno, pues se empezó a hacer de esa manera y, y el resto, pues, pues continuó. Zipavar, solo buena en el crepúsculo de la tarde, permaneciendo durante el día oculta entre las ramas y acículas del pino. Efectivamente, eso te refieres a la Graesia Isabelay. Fijaros que yo estoy pronunciando Graesia Isabelay. ¿Eh? Luego diremos por qué. Esto hace que no sea muy conocida, aparte de que su vuelo es lento y pesado y no suele alejarse de los alrededores del pino en que nació. No, y es muy curioso porque incluso las mismas orugas eh, las sueltas en el pino y al día siguiente las encuentras, si no es en, esa, en la misma rama, es en la rama de al lado, pero que no se van como otras que, que caminan toda la noche, no, no, las puedes encontrar allí mismo. Es curioso, ¿no? Es curiosísimo. Los machos buscando a la hembra pues se desplazan bastante. Pues hablo de Graelsia e isabelae porque en principio el género era Graelsia por, eh, por el médico y entomólogo Graels que fue quien, no él sino el perro, el primero que detectó a una oruga en uno de sus paseos por los pinos. Eh, Después, desde no hace mucho tiempo, unos cuantitos años, pues desde este tiempo a esta parte, se ha visto, y es verdad, se ha visto que la Graece Isabelae forma parte del género Astias. Entonces, bueno, pues él ha cambiado el nombre y ahora es Astias. Yo personalmente, por, no sé, por historia, pues la sigo llamando Graece Isabelae. Evidentemente en la caja la tengo puesta como Astias Isabelae, ¿no? Pero es una lástima, una pena, aunque taxonómicamente sí es cierto de que pertenece al género Astias. O sea, a veces hay que... No mmm, tenemos que, que ser tan, tan dejarnos llevar por, por las cosas de antes o, en fin, porque añoramos aquello. Y a lo mejor yo, pues me pasa eso, ¿no? Pero, como digo, taxonómicamente es pertenece al género Astias y se llama Astias y eso está clarísimo. Pero me gusta el nombre de Gracia Isabelain. Eh, las antenas detectan las feromonas a kilómetros, efectivamente. Eh, bienvenido. ¿Con alguna linterna especial se puede atraer? Pues no lo sé. Como no tenga mucha potencia, alguna linterna de estas ultravioleta. Eh, con tubos astínicos sí se puede traer. Es decir, con tubos, linterna con un tubo astínico, ¿eh? pues vale, la luz astínica les atrae, ¿no? Les atrae. Y es una mariposa, como digo, preciosa. Vamos a ver, por ejemplo, aquí algunas. Aquí tenemos estas dos. Tenemos. El macho al principio con estas colas mucho más largas, el macho y la hembra sin prácticamente cola, pero el resto de coloración eh, pues es muy similar. Las antenas, evidentemente, son muy finas, como veis, filiformes en la hembra y en el macho son, evidentemente, pues en forma de pluma, ¿no? son además de forma ostensible. ¿no? La coloración, cuando Grael presentó. En los foros científicos esta mariposa, pues sobre todo muchos europeos, ingleses, dijeron que era imposible que una mariposa de esta belleza y, y de esta forma casi, por no decir, tropical, ¿no? Sí, prácticamente tropical, era imposible que viviera en, en Europa y desde luego ni muchísimo menos en España. No podía vivir una mariposa así, además nocturna, sin haberla visto antes. Y así pasaron bastantes años hasta que al final, después de muchas incursiones, pues ya se pudo comprobar que efectivamente, en los Pinares de Ávila, Balsaín, eh, y en Peguerinos, donde se detectó la primera mariposa, la primera oruga, pues que efectivamente, pues que vivía allí. Es un endemismo. un endemismo de de, de España, aunque se encuentra en ciertos pinares del sur de Francia, pero parece ser, y lo dicen los mismos, los mismos franceses incluso, parece ser que, que ha sido porque se introdujo. ¿eh? Pero, y por ello, pues se piensa que es un endemismo de la península, esta mariposa tan bella, que sólo vuela por la noche. solo vuela por la noche. Y además empieza a. A revolotear a partir, pues yo lo he visto muchísimas veces eh, cerca del Escorial. O, bueno, allí hay roble, pero en la parte de, 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 de lo voy a decir, de Siete Revueltas cerca de Rascafrías, antes de llegar a Rascafrías, que hay pinares. Bueno, pues todos los pinares de Guadarrama, pues sobre las 11 de la noche en adelante, eh, es cuando cuando vuela. Lo que no me acuerdo ya, pues ya hacía mucho, no recuerdo si primero empezaba a volar la hembra y luego el macho, o primero salía el macho y luego más tarde la hembra no sé si hacia las diez y media once menos cuarto, salía el macho y luego la hembra yo sé que uno de los dos salía antes no pero bueno ya no, no lo recuerdo y como digo su alimentación fundamental de la oruga es el pino Pinus silvestris Pinus laricio ¿eh? pues, pues es muy eso de, que, de ir con una linterna y encontrarlas no es tan fácil que por casualidad la hayan visto yo sigo pensando de que no es tan fácil. Eso es como buscar una aguja en un pajar. Métete en un pinar con una linterna a buscarla, a ver dónde están posadas. Pues es, no sé, oye, igual se pueden encontrar, pero no lo sé. No lo sé. Es muy bonita, eso sí, ¿eh? es preciosa. Y tengo aquí, sí, tengo un pequeño vídeo hecho por mí. No, este vídeo no, este me lo me lo pasó. Un amigo de la Gracia Isabelay. Aquí tenemos esta Gracia Isabelae con una linterna, le están enfocando efectivamente y está en el tronco de un pino. Es espectacular, preciosa. Podéis ver que se trata de una hembra. ¿eh? ¿Por qué? No tiene las colas, las antenas son eh, absolutamente finas. ¿eh? Muy bonito. Y el verde es un verde espectacular. Verde precioso, si os dais cuenta. Sí, sí, fue aclimatado, como os estaba yo diciendo. Desde luego es, ya te digo, o ya os digo, es un endemismo de España. Ya podemos cuidarlo, pero que este endemismo que tenemos en España está eh, muy extendido, ¿eh? es decir no, vive en muchísimos sitios de Guadalajara hasta abajo eh, ya lo digo menos en la zona norte pues de la meseta hacia el sur viven todos los pinares ¿eh? está una mariposa bastante extendida muy bonita es realmente es preciosa y bueno no es fácil de criar ¿eh? no es fácil porque en cuanto, en cuanto a algún factor, no ya la temperatura, pero mismamente la humedad. O sea, o que eh, las acículas del pino que tú hayas cogido estén un poquito ya resecas, ya no lo comen y la oruga se viene abajo, ¿no? Enseguida. Y luego tiene que tener eh, cierta luminosidad, ¿no? Lo puedes tener incluso dentro de la casa, a lo mejor pues con bombillas, a no ser que tengas unas bombillas especiales, porque yo he probado todo eso y se me venían abajo, ¿no? Entonces, para la cría, pues tienen que tener la luz natural sobre todo, ¿eh? Luz natural. ¿eh? Sí, bueno, hay que protegerla, ¿eh? aunque esté, aunque no sea una mariposa difícil de pequeñas poblaciones, como digo, está muy extendida, pero aún así tenemos que protegerla, como todo ser vivo, hay que protegerlo, ¿eh? ya lo hemos dicho muchísimas veces. Graecia oastias isabelae. Bueno, después de esta tenemos, pasamos al género Saturnia. En el género Saturnia, bueno, del género Saturnia tenemos dos especies. Antes era una especie con una subespecie. Ahora tenemos dos especies, la Saturnia pavonia y la Saturnia josefinae, que son ambas preciosas, muy, muy bonitas. La Saturnia pavonia, que como digo, pues se alimenta eh, de rosáceas, como comentaba, de sauce, eh, del crataegus, eh, el espino blanco, lo come perfectamente, les encanta. Vamos a ver aquí la Saturnia, esta es, también muy desgastada. Eh, son ejemplares ya muy antiguos que tengo de hembra y de machos de Saturnia. ¿no? El macho recién recién cogido, recién eclosionado, pues es de un color espectacularmente eh, pues es un amarillo. No un amarillo fuerte, pero un beige potente, muy fuerte, ¿no? Unos ocelos eh, negros. Ahí tienen más contraste de color. Aquí el color está absolutamente apagado, ¿no? La hembra, como veis, es bastante más grande. La hembra tiene las antenas eh, filiformes, el macho en forma de pluma. Y el cuerpo de la hembra, pues veis que es total y absolutamente más grueso que el del macho. ¿eh? El macho. Pero vamos a ver, vamos a ver que vais a apreciar muchísimo mejor los colores de la Saturnia Pavonia. Aquí. Aquí tenemos, fijaros lo que yo os decía, fijaros qué colores tiene el macho, no tiene nada que ver con lo que habéis visto. Este es el macho recién eclosionado de Saturnia-Pavonia y esta es la hembra recién eclosionada. Ahí están los dos. ¿Eh? O sea, no tiene nada que ver. Sí, evidentemente los colores aquí les ayuda muchísimo a pasar desapercibido, efectivamente. No obstante, el macho, cuando esté en reposo, va a resguardar, ¿eh? va a ocultar este naranja ¿eh? de las alas posteriores, pero se va a quedar escondido en la corteza de los troncos, donde va a pasar absolutamente desapercibido. Y por otro lado, los ocelos pues también van a servir un poquito. De, de reparo ante los posibles depredadores, como pájaros que van a, que van a pensar que alguien les está mirando. ¿no? Los ocelos, al menos es lo que se piensa, pues lo que hace es ahuyentar a posibles depredadores. Muy bonito. Ya digo que es que los atúnidos son espectaculares. ¿Veis? Eh, enseguida, en cuanto revolotean un poco, pues enseguida se estropean la, las alas. ¿Veis aquí la hembra? Es normal. Pues el tamaño, a ver dónde lo tengo. Aquí. El tamaño, pues puede ser: eh, hay machos de 3 centímetros y medio y machos de 4 centímetros hasta casi 5, y hasta 6 centímetros o 6,5. No sé si 7 centímetros la hembra, de envergadura a dar ¿no? Por no sacar la caja, pero bueno. Ah, no, si la tengo aquí. Ay, si la tengo aquí la caja. Pues sí, tengo las hembras. Las hembras las tengo de 6 centímetros, la más grande. Que digo yo que las hablan más grandes. Y el macho, pues tengo machos desde los 5 centímetros de grandes... Y los tengo de 4 centímetros, machos minor, como los llamo, los machitos, pues eh, tengo un machito pequeño de 4 centímetros de envergadura alar. Y luego tenemos, pues claro, totalmente diferente, la Saturnia Josefinae que son estas. Saturnia Josefinae. Después de lo que dijimos, esta pues mide los machos entre los 4 y 6 centímetros y medio, y las hembras pueden llegar a medir incluso 9 centímetros, ¿eh? lo cual parece ser que es bastante... Bueno, en Pavonias también hay hembras grandes, ¿eh? en Pavonias ta también. Bueno, aparentemente son muy parecidas. Vamos a ver si somos capaces de colocar las dos. Vamos a ver. Esta por un lado, a ver, Que es la Josefinae. Voy a dejarla aquí y ahora voy a coger la pavonia. Para que las veáis, a ver la pavonia, dónde está, aquí. Vale. Vamos a ponerlas así juntinas. O juntinos Bien, ¿dónde está la otra? No se ha escondido. Aquí está. A la derecha José Finae, a la izquierda Pavonia. ¿Eh? Un poquito más grande que si no no. Bueno, más o menos. Bien, pues. Vamos a ponerlo lo más grande posible. Para que os hagáis una idea. Hay ciertas diferencias, ¿eh? Hay ciertas diferencias. A ver. Bien. Bueno. Pues. Estas son ambas: Josefinae y Pavonia. Y ahora vosotros juzgar, tenemos diferencias aquí en la zona apical de las alas, en los dibujos si nos fijamos también hay ciertas diferencias, por ejemplo en la Josefina y toda esta banda se ve perfectamente, cosa que aquí pues hay una sinuosidad absolutamente distinta. Fijaros aquí como es grueso, está bastante grueso este final de banda ondulada, ¿eh? ¿lo veis? Y mirad aquí, aunque esté desgastada, pero es más fina. ¿Eh? O sea, tiene diferencias morfológicas también. Y si estuvieran perfectos los, eh, los de este lado, pues se podrían percibir mucho mejor. Pero por ejemplo, aquí tenemos el ocelo. Si os dais cuenta, el ocelo de la Saturnia pavonia, ¿eh? veis que está casi en el centro ¿eh? de una de un espacio, un espacio pálido ¿eh? grande y aquí el espacio es mucho más restringido en la Josefinae y ocupa prácticamente casi todo ese espacio el océano veis aquí aquí tenéis dos celdas totalmente claras que no existen aquí que están llenas de, de vellosidad bueno pues hay esas leves diferencias pero eso no es lo importante porque ya sabéis que dentro de una son casi iguales dentro de una eh, de una especie, pues hay muchas variedades, ¿no? O sea, puede variar, desde colores, dibujos. Entonces, te pueden llevar a, a engaño. Sin embargo, luego, estudiándola, su genitalia. Incluso ahora con los códigos eh, genéticos. pues se pueden ver que son la misma especie. Y aquí no, aquí son especies totalmente distintas, en este caso, ¿eh? Son especies absolutamente diferentes. Y como digo, la Saturnia a la derecha, la Saturnia Josefinae. Esta es un endemismo que se encuentra eh, en la zona sur de España. Esta, estas dos que veis aquí en concreto son de Chiclana. Chiclana de la frontera en Andalucía. ¿no? Es, me parece que está protegida la Saturnia Josefinae, ¿eh? solo se encuentra en esa zona de, de, de Andalucía. Y mide entre pues lo que os he dicho antes entre los 4 y 6 centímetros y medio del macho y hasta los casi 9 centímetros 5 9 centímetros la, la hembra y la planta huésped de qué se alimenta precisamente nuestra saturnia josefinae pues de una planta del género alimium alimium alemifolium alimium alemifolium de eso se alimenta de esa planta de la, del género alimium es su planta huésped, mientras que la Saturnia pavonia, pues no, la Saturnia pavonia tiene, eh, es más polífaga y, y te come desde Crataegus hasta Sauce, eh, Rosáceas, etc. El manzano lo come perfectamente, por ejemplo, que es una Rosácea. Vamos a echar un vistazo, si os parece, eh, para que veáis un poquito por aquí la planta. La planta que es el alimio. Alimio alimifolio. Pues aquí está. Esta es su planta, como veis es de sitios arenosos también. Eh, ¿Cómo lo hago? A ver, sí, aquí una pestaña nueva. Vale. Bueno, pues esta es la planta de flores amarillas. ¿eh? Sin embargo, le das de comer esta planta a la Saturnia Pavonia y dice que no. Dice que nada hay. Que de eso nada. Que le des otra cosa, pero que eso él no la quiere. Saturnia Josefinae. Y dentro de los satúrnidos tenemos una de las mayores mariposas de Europa. Una de las mayores que llega a medir hasta, pues yo creo... No si los tengo por aquí, hasta los 12 centímetros, llega a medir, es bastante grande. Que es la Saturnia piri, que también es capaz de atraer las hembras con sus feromonas hasta varios kilómetros, 8 o 10 kilómetros de distancia, atrae a los machos. Y aquí tenemos a la Saturnia piri, esta es. Veis también eh, la hembra, las antenas filiformes y el macho en forma de peine. ¿Eh? aquí ambos son de un tamaño muy parecido pero porque además son de cría pero la hembra si no es de cría la hembra es bastante bastante más grande que las que los machos y es muy fácil efectivamente y es muy fácil de criarla eh, la Eudia pavonia es la Saturnia pavonia. Antiguamente se llamaba Eudia. Ahora ya no. Ha pasado a ser género Saturnia. Pero es Saturnia y luego entre paréntesis Eudia. Porque Saturnia es género y Eudia es subgénero. Antes era género Eudia. Ahora no. Ahora el género es Saturnia. O sea que es la misma especie. Es una sinonimia que se dice, ¿no? O sea que. Lo que antes se llamaba Eudia Pavonia, ahora se llama Saturnia Pavonia. Cambian, a veces suele pasar esto. Por lo tanto, efectivamente es la misma. Pues la Saturnia. La Saturnia Piri es una mariposa espectacularmente grande. Y yo de las primeras veces que la vi fue en Córdoba. <coughs> en Córdoba, pues Ara. En el año 84-85, en mis tiempos de motero, pues yo venía en una concentración de motos y bueno, pues paramos en Córdoba, un amigo y yo, y fuimos a un camping. En el camping pusimos nuestra tienda de campaña. Una vez que estaba todo colocado, bueno, pues nos y comimos, nos fuimos a tomar un un Cafetito o algo tranquilamente por la noche, y estando en la cafetería del, del camping por la noche, tranquilamente, pues veo por la ventana una cosa que revolotea. ¿Qué es eso? Digo, ostras, pues se parece una mariposa, pero es muy grande, no sé, será un pájaro que está. Y ya la veo más de cerca y digo, caramba, pero si es una Saturnia Piri. Entonces salí. Y, y efectivamente había una hembra de Saturnia Piri y estaba poniendo en la alfeiza de la ventana cantidad de huevos. Bueno, pues ni corto ni perezoso, me empiezo a dar una vuelta por todas las cristaleras de las ventanas de, de la cafetería y luego en las farolas también de, de, de allí del camping y fue curiosísimo porque es que estaban plagados de Saturnia. Nunca vi tantas Saturnias Piri por todos sitios, pero lo mejor de todo es que eh, las ventanas, pero no una, sino varias ventanas llenas de huevos. O sea, estaban poniendo huevos por doquier. Una cosa increíble. Y, y bueno, pues estas son de, de aquel tiempo, las crié. Y nada, pues salió muy bien, muy fácil la cría. Fijaros que aunque les gusta el almendro, y además allí en el camping estaba lleno de almendros, pues sin embargo es curioso, yo cuando he intentado criarlas con almendro, cuando son grandes sí, pero recién eclosionadas no sé por qué problema había, pero que no me cogía, no me, no me lo comía bien. ¿Y sabéis lo, con lo que se cría mejor? Con las hojas, estas hojas alargadas en forma de lanza, hojas lanceoladas, pues del sauce, del salis. Con el sauce comen divinamente y se crían estupendamente. Pues una mariposa, como digo, de las más grandes de, de Europa y que también se encuentra, se encuentra aquí en España. Vuelan por la noche y por el crepúsculo, ¿no? Sobre todo si las, las tardes y las noches son muy calurosas, pues están muy, muy, muy activas, ¿no? La mariposa adulta no se alimenta. Y llega a vivir como mucho una semana. Bueno, es que los atúnidos, tengo que deciros que los atúnidos tienen atrofiado todo el aparato digestivo y no se alimenta, ¿eh? ningún satúnido se alimenta. Solo se alimentan las orugas, que no paran de comer, solo. El sauce les dabas tú, claro, es lo mejor, el sauce. Pues, eh, como digo, los atúnidos, el imago, el adulto, no se alimenta. Se alimenta solamente la oruga. Vamos a ver si tengo algo aquí. Saturnia Pagonia, sí. No, Saturnia Pagonia, Saturnia Piri. Saturnia Piri. Vamos a ver a Saturnia Piri, a ver si le damos un poquito de luz. Ahí está. Que por cierto, por, fijaros qué bonita, ¿eh? Recién ecosonada, este es un macho, pues la Saturnia es preciosa. Es muy bonita y es espectacular. Ahí está ya quieta, con esos ocelos que tiene. Una maravilla de mariposa, indudablemente. Aquí en el norte, toda la cornisa cantábrica, por lo menos en Asturias, yo no la he visto, nunca. Nunca la vi. Tiene mucho pelo, mucho vello. En cuanto le da la luz, enseguida empieza a aletear. Y esa atraída, la mayoría de los atúnidos son fotopositivos, son atraídos por la, por la luz. Parece que tiene una bufanda de visón, desde luego que sí, desde luego que, que sí. Pues es otra de las bellezas que tenemos en Europa y también aquí en España, muy bonita. De colores y tonos amarronados, ¿eh? más o menos intensos. Claro, ¿qué ocurre? Que como yo las dejo revolotear en la zona de cría, pues claro, luego se estropean enseguida y la gente me dice, pero criándolas tú como no tienes una mariposa en condiciones, pues no sé, porque las dejo ahí las dejo y me encanta verlas pero se estropean las alas porque claro en un receptáculo pequeño a lo mejor tiene metro y medio de alto y, y, o dos metros de alto y metro y medio de ancho pues claro es un hábitat muy estrecho para y si encima le pongo hojas pues para qué contar ¿Ves? este es el carataigus el espino blanco este estas hojitas del espino blanco que también las come ¿eh? también las come Saturnia piri, preciosa mariposa, grande, robusta, toda ella, ¿no? Pues estas son las siete especies que tenemos aquí en, en la península, las que acabamos de ver. ¿eh? Aunque una de ellas, la Samia cintia, pues parece ser que ya no está. ¿Por qué van a la luz? Son fotopositivos eh, y me dirán, sí, vale, sí, fotopositivos, pero ¿por qué? Pues. El por qué, el por qué exactamente, pues no lo sé, no lo sé, pero se, se encuentran, eh, pero que muy, muy atraídos por la luz, como muchas mariposas nocturnas que les atrae la luz. No sé el por qué. Y es curioso, les atrae la luz y ciertas longitudes de onda, mucho más, ¿eh? como por ejemplo ultravioleta o por ejemplo la luz astínica, ¿eh? les atrae bastante. ¿eh? Y ciertos colores, también hay veces que una sábana blanca y una sábana amarilla, y vemos que en la sábana amarilla a lo mejor caen más especies que en la sábana blanca. El amarillo también les atrae, ¿no? Bueno, su visión es absolutamente diferente, ¿eh? eh tienen tienen un, un, un bando de, una banda de, un ancho de banda, digamos, un ancho de banda eh, mucho más grande que, que nosotros, ¿eh? Porque ellos ven desde el rojo, incluso algo de infrarrojo, hasta el azul violeta y luego el ultravioleta. Nosotros nos quedamos al principio en el violeta, ellos ya llegan a ver el ultravioleta. Entonces tienen. Y lo que para nosotros, por ejemplo, parece amarillo, para ellos es de un color absolutamente distinto, ¿no? ¿Mm? Tienen una visión diferente. Hay libros que. que hablan, yo tengo por ahí fotocopiado alguno ya antiguo, que hablan de los ojos de los insectos y el tipo de longitudes de onda ¿eh? que son visibles para ellos, que son, como digo, un ancho de banda mayor que, que el nuestro. Pero no te he podido responder, María, el por qué van a la luz. Pues, ¿eh? No te lo he podido responder. Y bien, ahora... Una vez visto esto lo vamos a guardar porque tengo cosas que enseñaros. Pero quisiera pasar un poquito, no muy deprisa tampoco, para enseñaros, por ejemplo... Sí, sí, además tan intensamente. Desde luego que sí, desde luego. Voy a enseñaros, por ejemplo, a ver, aquí la Saturnia. ¿Cómo se llama esta Saturnia? Que no es que no es, de, que no es de España, pero se encuentra en muchos sitios de en Alemania, en Turquía, en Austria. La Saturnia Spini. Esa es Saturnia Spini. Que es parecida también a la nuestra, ¿eh? Los mosquitos sobre todo, los malditos mosquitos, ¿no? Pero bueno, no, no, los mosquitos no, no es que... Porque son más del crepúsculo, ¿no? Hombre, si sí les ayuda el estetraí, un poco de sí. Si sí, hay mucho de la, la luz. Sí, yo las sábanas los veo. Mira, aquí tenemos la Saturnia Spini. Mmm, los tonos son algo diferentes a la Saturnia Josefinae y a la Saturnia eh, Pavonia nuestra. Pero lo increíble, lo increíble de esta mariposa es que mientras las orugas de nuestra Saturnia pavonia y de nuestra Saturnia y son verdes, con varias excrescencias que tienen y pelos eh, fuertes que no lo he mencionado, todos los Saturnios suelen tener bastantes pelitos, ¿no? Y como botones, botones, eh, son orugas con ciertas verrugas de donde salen eh, pelos más o menos fuertes. Pues la oruga, esta es, como veis aquí, es de un color negruzco, totalmente distinto, ¿eh? con unos botones, unas verrugas rojizas, rosáceas, fuertes, que es, como digo, pues es totalmente distinto, ¿veis? Es distinto a, nuestra, a nuestras orugas que son verdes de la Saturnia. O sea que eso es una diferencia también bastante bastante importante, ¿eh? hay Aquí una lámina muy bonita, ¿eh? veis de la Saturnia esp Spini, y hay aquí otra donde está. No, esta no, estos son andrómidos. No, esta no es. Bueno, vamos a dejarla aquí. Ahí está la Saturnia Spini. Pues, como digo, este es Saturnido no se encuentra en España, este eh, se encuentra pues en. En Crimea, en Kazajistán, Ucrania, ahora que en Ucrania hay esos problemas, en Turquía, en Armenia, en Grecia, en Austria, en Polonia, no, pues se encuentra por toda esa zona y su planta nutricia pues es muy parecida a la planta nutricia, por no decir las mismas plantas nutricias que la Saturnia pavonia, es decir, rosáceas, crataegus, el ulmus, olmo, el alnus, ¿eh? el salis, el populus, el malus, en fin. Pues todo este tipo, todo este tipo de Crataegus también, pues come prácticamente lo mismo que nuestra Saturnia Pagonia. Y mire, entre los 5,5 y el macho puede llegar hasta, digo, la hembra puede llegar hasta los 9 centímetros. 5,5, 6, 7 centímetros y la hembra hasta los 9 centímetros. Pues es muy, muy bonita también, pero muy similar. Si os dais cuenta, los patrones son prácticamente muy parecidos a la nuestra con estas diferencias que podemos ver aquí, aparte de la oruga, evidentemente. Otra mariposa que tenemos, bueno, que existe en Europa, es la Saturnia caecígena. A ver si sale. Saturnia caecígena. Que me parece que hay dos subespecies, la caecígena, caecígena y caecígena no sé qué. Pero bueno, eh, vamos a colocar esta. Saturnia caecígena. Pues aquí está, la Saturnia caecígena, pues la podéis ver perfectamente. Esta sí que ya es más parecida a la perní, a la Yamami, esta. Eh, son ya Yama ya ya ma, Mamai. Eh, y la perní, son más parecidas a, a ese tipo de satúnidos. Vamos a poner un poquito en grande. Tiene cierta belleza, ¿no? Todo este pronoto de pelos, eh, pues o sea, amarillo, fuego, ¿no? Muy interesantes. Y la oruga, pues es totalmente verde, como la mayoría de los satúrnidos que suelen ser de este tipo, ¿no? Quitando algunos satúrnidos tropicales, como la Tacusaldas, que o la Samia Cintia, que son orugas blancas, ¿no? Pero el color verde predomina en los satúrnidos. Este, muy bonita, ¿eh? muy, muy bonita. Saturnia caecígena, muy interesante. Pues esta, esta, este satúrnido se encuentra por toda Austria, vive en Italia, está en Italia también. Y luego en Hungría, en Eslovenia, en Croacia, Serbia, Albania, todas las montañas del Cáucaso, la República de Georgia, bueno, y hay poblaciones aisladas de montaña, pues en zonas del Líbano, en Israel, y mide entre los 6 y los 8 centímetros y medio aproximadamente, ¿no? Siendo la hembra siempre algo mayor que el macho. Esto, estamos viendo machos, vamos a ver una hembra. ¿Veis que las antenas de la hembra, y mira que es más globoso, es más grueso el abdomen, las antenas son más filiformes, son muy estrechinas, no, no tiene nada que ver con las antenas del macho, plumosas, ¿no? Claro. Muy bonitas también, tanto el macho como la hembra. Estos, pues vuelan como, la, como los nuestros, vuelan desde finales de septiembre, porque esto no lo he dicho. ¿Eh? Pero la Saturnia Pavonia, bueno, la Saturnia Pavonia, perdón, la Josefina y no lo sé, la Saturnia Pavonia, como la Aglia Tau, son de marzo a abril, son de, de primeros de primavera, son ¿eh? de marzo a abril. Y esta, sin embargo, que vemos aquí, esta europea, ¿eh? la que exigena, pues, pues esta vuela hacia septiembre, ¿eh? o sea que totalmente al contrario que, que los nuestros. Y su alimentación pues es del Quercus, Quercus robus, o sea, los Celcus Petra, Pubescens, Quercus Cerris, Quercus iles, o sea, tanto encina como roble. Todo lo que es el género Quercus. Pero, pero también, también eh, les gusta el Populus, ¿no? el, el Chopo, les gusta también el Sapce, Salis, Prunus, Pirus, etcétera, ¿no? Una mariposa muy interesante también. y luego criar los atúnidos ya es algo espectacular que yo recomiendo ¿eh? si se tiene un lugar apropiado ¿eh? y donde puedes hacer cantidad de fotografías filmaciones es que es una gozada poder ver paso a paso todo su desarrollo hasta completar el ciclo desde el huevo y hacer anotaciones pues al cabo de una semana pues ha he hecho la primera muda mide tanto eh... En el día eh, veintitantos, con su segunda muda, ha llegado a medir tanto más. Yo pues, tengo ahí apuntes y apuntes, ¿no? Y es una, una precisidad verlo. Sí, a la Pironia Titonus también. También. Uh -huh. Vamos a ver. Qué más tenemos. Tenemos la Saturnia caesigena. Ah, pero ¿a qué te refieres? La Titonus que se parece a la. No, bueno, pero es que la Pidonia Titonus es un. Ay, es un satírido. es. Eh... Es una mariposa diurna. Eh, es bastante distinta a esta, ¿eh? Es bastante distinta, chupaban. Pironia titonus, espérate, te lo voy a enseñar. Espera, espera, espera. A ver, Pidonia titonus. Es que me estás diciendo una cosa y no me daba cuenta. A ver, Pidonia titonus. Fíjate. Vaya, aquí, lo voy a poner aquí. Imágenes. Fíjate. ¿eh? La Pidonia titonus. Fíjate. Muy diferente. Aparte de que es una mariposa diurna. Incluso le falta todo el vello que tiene en el pronoto y en el cuerpo de las mariposas nocturnas, que son tan, tan gruesas. ¿eh? Fijaros, aquí por ejemplo, pidonia titonus es, es, un, es una mariposa diurna. Y, y esto que estamos aquí hablando pues son nocturnas. Que puede parecer en un principio, pero cuando llevas ya visto mucho, mucho tiempo, Mariposas y unas nocturnas, pues ya te das cuenta de, de eso, de sus grandes diferencias que hay, ¿eh? de sus grandes diferencias. Bueno, pues tenemos también a esta otra, la Anteraea, vamos a ver, la Anteraea, Anteraea, la Pernino, la Yamamai, esta es. Sí, esta es algo muy espectacular, ¿eh? Fijaros. Qué color tan intenso. Esta es una de las que me gustaría poder criar. Pero hasta ahora no he conseguido quien me pueda proporcionar los, los huevos. Pero en fin, digo que es una mariposa preciosa, bellísima, esbelta toda ella, con sus estándares eh, de, de mariposa nocturna, ¿no? Y sus típicos ocelos que llevan, ¿no? Como... Como la nuestra, ¿no? eh, la, la Saturnia Piri, por ejemplo. Pues esta eh, también, también se ha utilizado para la seda la Tussar, ¿eh? una seda eh, que se comercializa bastante bien. Y es endémica del este de, de Asia, aunque se ha importado también aquí a, a Europa. Y se encuentra, hay núcleos en Italia, en los Balcanes, hay núcleos en... En Austria también hay ciertos núcleos. En España no. No sé si se intentó aclimatar. Yo estoy contrario de aclimatar. Vamos a ver, cada, uno, cada, cada animal está en su sitio, en su lugar. Y por algo será, pues porque tiene esas plantas nutricias. Entonces, pues no hay por qué andar eh, trayéndolas de un sitio a otro. Pero bueno, como digo, en estos sitios de Europa están aclimatadas. En Italia, pues desde luego que. El clima de, les ha acompañado. Y miden entre los 11 y los 15 centímetros. O sea que 11-15 centímetros ya está bastante bien. ¿eh? 11-15 centímetros ya está bastante bien. Y sus plantas nutricias, el quercus, fagus silvática, que es el haya, el castaño, y rosáceas, el espino blanco, el crataegus, pues todo. Eso como muchos, o sea, sigue los estándares de nutrición de la mayoría de los satúndidos. Exceptuando la Saturnia Josefinay del sur de Andalucía, del sur de, de España en Andalucía. ¿eh? Por el Coto Doñana, por ahí se encuentra también la Saturnia Josefinay. ¿eh? Muy interesante. Pues una maravilla de, de mariposa. Ya lo creo. Y después de esto, después de esto, pues vamos a echar un vistazo, ¿por qué no? a otras mariposas tropicales que os van a encantar. Son fotografías que he sacado yo de, de mis cajas. Por ejemplo, tenemos la Hastia Luna. Yo la Hastia Luna, estas mariposas tan preciosas, eh, las he criado. Estas son de cría mía. Y aquí, por ejemplo, pues estas miren alrededor de unos 7 centímetros. Eh, aunque son bastante altas, ¿no? pero de envergadura 7, 8 centímetros y medio, 9, son grandes, ¿no? pueden llegar, sí, 9 centímetros por ahí. Y para criarlas se utiliza sobre todo, yo las crié con dos generaciones. Luego la tercera generación no me llegó a salir por culpa de que los huevos eh, no me di cuenta de guardarlos en el frigorífico para que no saliesen. Y claro, salieron enseguida y me salieron en invierno. Y resulta que aquí lo que comen es nogal. Y el nogal en invierno pues no tiene hoja. Y entonces se me vinieron abajo. Y no comían otra cosa nada más que nogal. Cosa que hay que tener cuidado. Los huevos los colocas en el frigorífico en una zona que no se congele, donde las verduras, por ejemplo, y te aguantan hasta que veas. Que la planta nutricia empieza ya a emerger sus hojas en primavera, entonces sacas los huevos y es curioso: nada más sacar los huevos del frigorífico, a la semana u ocho días empiezan a eclosionar las larvas. y Yo no tuve ese cuidado y fue una lástima. Pues aquí tenemos un macho, y aquí tenemos otro macho, y aquí tenemos una hembra, de cuerpo mucho más grueso. Son preciosas. Había una persona en Cataluña que tenía una página de Saturnidos y se dedicaba a la cría de exposiciones. Manel se llama, no sé si sigue en ello. Pues no sé. Yo esto lo hago cuando cuando alguien me trae algo, como aquella aquel otro satúnido que os comenté que me que voy a empezar la cría esta primavera. Pues algún amigo que me trae alguna cosa, pues las crío. No es que lo haga así de de continuo, constante, tiene que ser esa casualidad de que un amigo me diga, oye Miguel, que tengo huevos de tal, ¿te interesa criarla? Yo, ah, pues encantado, muchas gracias. Y... Pero es eso. Luego yo sé que se comercializan, hay mucho comercio al respecto, pero no me fío y tampoco quiero ser partícipe de ello. Pero yo comprendo que, que la persona que cría, pues qué va a hacer luego con tantos huevos, pues bueno, por lo menos para el gasto de luz, pues algo tiene que hacer. Y está en su pleno derecho pues vender esos huevos a quien los quiera pero lo que sucede es que o tengo muchísima confianza con esa persona o, o no porque luego te encuentras con huevos que no son viables que no nacen que en fin y el otro te echa la culpa habrá sido tú que no los has tenido con la temperatura y la humedad suficiente entonces no quiero entrar en esa, en ese jaleo y como digo pues solo cuando algunos Amigos muy íntimos, pues, me traen las cosas, pues, yo intento sacarlas adelante, ¿no? Sí, hay muchas ofertas de huevos de o cantidad, ¿no? Mira, yo ahora mismo, por ejemplo, que estoy criando Stratosoma tiadatum, pero Fasmus es Sultei, Y, pues, eh, a lo mejor voy a tener, voy a tener bastante huevos, pues, a mí no me importa, pero yo no los vendo. A mí me dice alguien, oye... ¿Me puedes dar unos cuantos huevos de estatosoma tiadato? Yo cojo y, les, y le envío un paquetito a su casa y sin cobrar nada, faltaría más. Porque bueno, pues de hecho he estado criando ahora pues, casi 40 ejemplares de estatosoma tiadato. Pues habrán puesto un montón de huevos, lo que pasa es que todos son hembras. Y ya sabéis que los fásmidos los suelen ser genéticos, es decir, no necesitan del macho para poner huevos. Los huevos las fecundan ellas mismas. ¿Qué sucede con la partenogénesis? Que los huevos que son partenogenéticos solo salen hembras, no salen machos. Entonces, claro, la cría que yo tengo de estratosomas son siempre hembras. Siempre salen hembras, ¿no? Una lástima porque el macho tiene unas alas violáceas preciosas y no encuentra a nadie que tenga algún, algún macho para introducirlo y, bueno, pues tener una cría sexual donde nazcan machos y hembras, ¿no? Pero, en fin... Que si yo, si alguien quiere Criar Stratosoma tiadatum Yo estaría encantado de cederle Unos cuantos huevos, faltaría más O de Perufasma y Sultei, también ¿eh? Que es un Fásmido negro del Perú, muy bonito, muy interesante Muy bien Pues esta es la Astia Luna La Astia Luna, que es Preciosa Muy interesante eh, A ver y luego tengo también, hombre, el Atacus Atlas. Aquí tengo el Atacus Atlas, que es impresionante. A ver cómo lo pongo más grande, el Atacus Atlas. Que se vea un poco mejor. Un poquito más. Ahí está. Bien. Podéis ver las diferencias que existen entre la hembra a la izquierda y el macho a la derecha, con las flechitas. ¿Veis estos dos ocelos? Eh? Que son muy distintos aquí. Más grande en la hembra, ¿no? Y mientras el vértice, mientras el vértice aquí de esta mácula, mientras el vértice está hacia arriba, aquí el vértice en el macho está hacia abajo, ¿no? Bueno, es este tipo de cosas, ¿no? Aquí en el macho tenemos la mácula rodeada de, de una visera negra y aquí, pues, la visera negra es mucho más ancha y además el ápice o la parte triangular de esta mácula, de esta mácula pues traspasa el dibujo, mientras que aquí no lo traspasa, ¿no? ¿Veis? Totalmente. Bueno, son las diferencias, y luego el abdomen mucho más estrecho en el macho que en la hembra. Las antenas filiformes en el macho, plumosas en la hembra, etcétera, etcétera. Y como digo, de punta a punta de ala, 30 centímetros. Es la mariposa más grande. De ahí le viene el nombre de Atlas. Atacus Atlas la mariposa más grande. Yo la he llegado a criar dos veces, pero nunca he conseguido la cópula. Creo con que la voy a poder conseguir. Si tengo una tercera ocasión, sí. Porque para que copulen tiene que estar al aire libre la, la jaula. Tengo una jaula de dos metros por uno y pico de, de ancho, dos metros de alto. Y, y si las pongo al aire libre para que no se saturen de feromonas, yo estoy seguro que ahí copularía. Porque necesitan eso. Una zona. Amplia. Amplia y no amplia, sino además eh, que esté al aire, para que circule el aire, que circule. Si lo tienes en la habitación, como siempre lo he intentado, se saturan de feromonas y el macho se vuelve loco y no sabe qué hacer. Pues este es el Atacus Atlas. Precioso. Espectacular. Y vamos a ver, creo que tengo mmm, un vídeo de la oruga del Atacus Atlas. A ver. <coughs> Fijaros cómo come. La oruga puede llegar a medir 14 centímetros. O sea, las orugas son 13 centímetros y de grueso, pues centímetro y pico. O sea, son <laughs> enormes. Ahí está comiendo. No para de comer, se crían perfectamente con aligustre, ¿eh? al igual que la Samia Cintia, con aligustre se crían estupendamente. Sí, sí, las orugas son terribles, tremendas. Y además las coges y pesan. ¿eh? A ver qué tengo aquí. Y aquí tengo el aslas. Y además está en el jardín. O sea, está, lo tengo ahí en una hoja de laurel. ¿eh? Una hembra y no se asusta. O sea, que podía empezar a volar y se me hubiera escapado. Pero por el día están tranquilas, moviendo las alas tranquilamente. Es una preciosidad. Bueno, está en el jardín de un vecino que cuando le dije que si podía grabar el atacus atlas en el laurel de su jardín, me dijo, pero hombre, por favor. Bueno, vino con la cámara, llamó a sus y bueno, fue un, un show el que allí. ¿eh? ¿Veis? La hembra tiene un abdomen enorme. Preciosa, ¿eh? Es espectacular. Poder ver esta mariposa así en vivo es una gozada y tengo aquí el macho esta fue la hembra y aquí me parece que tengo el macho este es el macho aquí hay uno de los de los capullos de esta oruga este es el macho veis sus antenas el macho tiene esta zona apical más larga Ya digo que la cría de mariposas, sobre todo de Saturnidos, pero en general de cualquier mariposa, pues trae muchas alegrías. Es muy bonito. No paras de tomar apuntes, de hacer fotos, de hacer vídeos. Es una locura. Y luego las, las mariposas, los Atacus, como la mayoría de los Saturnidos, no duran más de una semana, ocho días, diez como mucho. ¿eh? Y el macho muere antes. Nada más copular con la hembra, el macho muere antes. Y si no copula, pues dura un poquito más como la hembra, pero nada, en 10 días mueren. Tienen un ciclo de vida, porque no se alimentan nada más. Ciclo de vida muy corto. Solamente su, su, su vida de, de adulto, de imago, es exclusivamente para la cópula. Y luego... Eh, que no tengo vídeos, pues os voy a enseñar una de mis cajas de satúnidos que os vais a quedar alucinados. Son estas. Aquí tenemos la hastia maelan, preciosas. Dos hembras y abajo están los machos con sus capullos. Y luego aquí tenemos la hastias, ¿eh? una hastias. Duvernardi, las tías Duvernardi es una pasada, porque la hembra, esto tiene un dicroísmo sexual. La hembra, veis que tiene un color así azulado, tenue, no sé cómo decir, ¿no? Con las colas muy largas, que hay que tener muchísimo cuidado si no se rompen, ¿no? Y el macho es totalmente amarillo, anaranjado, muy tenue, muy suave. Bueno, es que son unas lindezas, ¿eh? Son, sí, sí, que disfruto, claro, ¿cómo no voy a disfrutar? Son una lindeza, son una pasada los atúnidos Ah, tienes una pareja de. Pues estas han sido criadas, no por mí, ¿eh? Estas que tengo han sido eh, regalos de un amigo que las ha criado él. Me tiene prometido que cuando tenga la oportunidad de coger huevos de ellas, que ya me las. me mandará huevos para criarlas. Que no debe ser muy difícil, según me comenta. Es una preciosidad. Estas, por ejemplo, no me digáis, ¿eh? Es una pasada. A mí me encanta. Es... Boh. Y luego pues tengo esta otra cajita. A ver dónde está. Un poquito... Aquí. Esta otra, mira, aquí tenemos la Samia Cintia famosa y aquí otra Samia muy parecida. Epa, que no recuerdo su nombre, pero ahora lo miramos aquí. Que es la Samia Luzónica, Luzónica, vale. Samia Cintia y Samia Luzónica. Esta no la he criado, esta sí, es la que habéis visto en el vídeo. Y luego tenemos Lastia la Sinensis. Poh, una pasada. Lastia sinensis, fijaros qué bonitas. El macho amarillo, la hembra, un color azul palidísimo. La algema mitrey, bueno, la gema mitrey es una pasada. Aquí tenéis ¿eh? la hembra y aquí el macho ¿eh? de algema mitrey. Buah. Pues una pasada. Estos han sido criados, estos son de cría de, de un amigo. Realmente cuando digo un amigo hablo del mismo amigo. ¿eh? Es el, la única persona que, bueno, conozco a mucha gente, pero el que viaja mucho por ahí, puede traerse huevos y tal, bueno, pues... Y, y le encanta criar. Le encanta criar. La Mimosae, esta, la Gema Mimosae. ¿veis? Cuando veis los capullos, aunque aquí no me los ha dado, no me, no me trajo ningún capullo, pero los capullos es porque están criados, todos son de cría. Todas las que estáis viendo... Son de cría. La hembra es enorme. La hembra es espectacular. No sé dónde la tengo, pero es espectacular. A ver. Es que claro, la veis aquí en la foto, pero si lo veis aquí en la caja, os estoy hablando que mide mire de envergadura a la de aquí a aquí, unos 13 centímetros y medio, este algo menos. Pero es que desde esta punta, si trazamos hasta aquí, si, si, esto lo dejamos, o sea, desde la punta, desde la zona apical del ala anterior, trazamos una línea recta hasta aquí. Pues mide 13 centímetros y medio, 14. No, 14 centímetros. 14 centímetros así, en vertical. Y el cuerpo, pues casi 6 centímetros el cuerpo, que es enorme. O Aunque sea, está bastante bien. Si la cámara fuera un poco mejor. Pues esta es la caja que está aquí fotografiada, ¿eh? la misma. La misma cajita. Esta es la que tengo preparada para el viernes para regalar al que más aciertos tenga. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pues sí. Ay, más quisiéramos. Ya. Hombre, si tuviera más, pues por supuesto. Decía hace un momento, Gipavar, cuánto disfrutas. Pero ¿sabéis cómo disfruto yo? Pudiendo regalar, si tuviese, pudiendo regalar a aquellos amigos o personas que, que gozan de estas cosas. Yo el hecho de poder dar algo, pues es para mí es que bueno me siento realizado, me gusta. Una cajita muy muy maja. Sí estas sí estas se dan para mis hijos porque aunque tienen sus datos de captura, eh, todo bueno o de cría en este caso son datos de cría pero es igual. A ver qué más tengo por aquí para enseñaros. Pues ya está, ya está. Esto es todo lo que tenía. Bueno, eh, les gusta, pero no como para dedicarse al estudio de ellos, ni mucho menos, ¿no? No, no, no. De hecho, mi hijo se dedicó más a la informática, es lo que él ha estudiado, informático, y mi hija hizo historia del arte, entonces le encanta. Andar siempre mirando cuadros o las catedrales, que a mí me entusiasma, a mí me entusiasma. Y, y entonces los insectos sí les gusta, por supuesto, ¿no? Y cuando traigo, crío alguna cosa nueva, enseguida se hacen fotografías con ellos, tal, ¿no? Sobre todo mi hija. Pero no, para dedicarse al estudio, pues no. No llega, no les gusta. En, en ese sentido. Pues esta es la gran familia Saturnidae. La gran familia Saturnidae, como veis, son unas preciosidades mariposas cuyos adultos no se alimentan, ¿eh? no se alimentan, y, y sin embargo, las, eh, las orugas sí, evidentemente, porque claro, tienen que pasar pues entre cuatro o cinco meses alimentándose muchísimo. Bueno, eh, los Saturnidos, estos, mm, por ejemplo, vamos a ver. Esto no lo he dicho. Por ejemplo, la Aglia comienza desde mayo, junio, julio, agosto, tres meses alimentándose, y luego hace la pupa, eh, la crisálida, se esconde bajo tierra y hasta el próximo mes de marzo no sale. Es decir, pasa el invierno bajo tierra en forma de capullo. La Saturnia pavonia eh, es parecido también. La Saturnia pavonia, la Saturnia. Eh, piri, bueno, hacen el capullo, no lo entierran, lo hacen en, en las ramas. Y lo mismo, como son de primavera, pues a partir de agosto hacen el capullo, pasan todo el invierno hasta marzo, abril, que salen. Esa es la generalidad de los, de los atúnidos nuestros. Y bueno, como veis, pues son, son una familia muy, muy bonita, ¿eh? Tenemos otros atúnidos preciosos de la familia Noctuidae y del género Catocala. Las Catocalas es algo también extraordinario para poder hablar de ellos tranquilamente o de ellas. Aquí. Pues, eh, ¿qué os iba a decir? ¿Tenéis algo que os guste para el próximo miércoles? Ah, y por cierto, bueno, yo ya os avisaré. Si el viernes no salgo, yo lo pondré antes. O, o lo diré el, el miércoles, porque me voy a tomar unos días de vacaciones en carnavales aquí para descansar y para comenzar ya las prospecciones nocturnas en León. Entonces igual marcha a la casita de León para echar un vistazo a ver cómo está todo. Y entonces, pues a lo mejor el viernes, pues, pues igual, a ver, voy a coger aquí, vamos a, a coger el, el almanaque. El calendario. El lunes es día 28. Aquí el jueves es fiesta, aquí, el 25. Pero tengo cosas que hacer. Y Marta, mi mujer, trabaja. Entonces. Pero el domingo 26, 27, tengo que ir a León a hacer algunas cosas. No, el 25 igual salgo. Pero a lo mejor el 28. Y luego el 1 y el 2, igual el lunes, martes y miércoles, no estoy. Y hasta el viernes no vuelvo a salir. En fin, todo eso lo miréis en el calendario. Pero si no, os lo digo, no obstante. Eh, ¿De qué queréis que hablemos el próximo día? Mira, por aquí Jipabán me habla de la esfinge del colibrí. Queréis que echemos un vistazo a los esfíngidos que son preciosos. Los esfíngidos son mariposas que prácticamente se quedan como los helicópteros, se quedan revoloteando, gastando muchísima energía, de ahí que tengan tanta, tanta grasa, muchísima energía, y lanzan su espiritrompa, menos la chelonteatropo y algunos que no tienen espiritrompa, la tienen atrofiada, pero los demás lanzan la espiritrompa para absorber, chupar el néctar, como si fuese una mariposa colibrí. Pues igual. ¿Queréis que hablemos de esfíngidos? Ah, por cierto, mmm, qué pena. Bueno, en los esfíngidos no os he enseñado, quería enseñaros algunas cosas a, a la lupa, aquí al microscopio. Pero bueno, pues entonces tendré preparado todas de mi colección, además, y hablaremos de cada uno de ellos, lo que comen, dónde se encuentra, cuándo salen, cuándo se esconden, pues de los esfíngidos. Y además alguna cría que he hecho de ellos para el miércoles pues el miércoles toca esfingidos no os vayáis todavía a ver un momento el parque es rico en diversidad de mariposas ¿ya? Uh -huh. el parque de la Sierra de Cazola no claro sí, he criado ahí me encanta la cría he criado la Esmerintus Ocelata. He criado la Marumba Kercus. Eh, de He criado la Esfinge Ocelata. La Marumba Kerkus. La Latoe Populi. Mm. Ya no más. Tres esfíngidos. Bueno, bastante. Me parece que me falta alguno. Bueno, lo miraremos. Pues los esfígidos el miércoles. Pero no os vayáis. Esperad un momento. Esperad un momento que voy a echar un vistazo a una cosa. Y además, así os enseño lo que he preparado. Igual que en la introducción, pero ya veréis. A ver. Eh... Aquí tengo a Alex Ribeiro. A ver de qué habla Alex Ribeiro. Voy a echar un vistazo. Tras, eh, limitar las preguntas, es la peor decisión que se me había podido ocurrir. No sé. Oye, ¿cómo has conseguido este coche? A ver. Voy a echar un vistazo a una cosita. Uno. De, de música. No te queda un poco grande. De política de nada, de eso nada. Este, ese. Bueno. Oye. ¿Mejor? Vete a ¿Qué os parece si A ver, si vamos os enseño a Alex Ribeiro. Luego vosotros haced lo que queráis. ¿Eh? Os enseño a Álvarez, Álvarez Ribeiro. A ver qué os parece, vamos a ver. Es que no tengo otra cosa. Si hubiese, si hubiese por aquí algo de, de música, pero Ale Ribeiro está muy bien. Es muy simpático. Estuvo hablando mucho hace tiempo cuando lo de cuando lo de lo del volcán de La Palma. Jo, se volcó, ¿eh? Él daba una información exquisita. Vamos a ver. Control V, Alex Ribeiro. Entonces, chicos, os dejo con Alex Ribeiro. A ver si me sale una cosita que aquí tengo la RAI. Entonces, mientras vamos con la cuenta atrás, a ver si os gusta lo que os he preparado. A ver. Ahora, ahí va la cuenta atrás, señores. Nos vamos de RAI. Vaya nivel, pero no más. Me... No, pero bueno, será posible. No más salido la raíz. A ver, un momento, que os la hago enseguida. No sé por qué habré copiado mal el. El comando. El comando está bien copiado. Lo que no he copiado bien ha sido lo de Ales. A ver. Ales Ribeiro. Pues sí, está bien. Ales Ribeiro. Va. A ver. Pues os lo hago por aquí.